If you feel down, na 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 na, let's go to the sun, yeah, and shine, shine, shine. If you feel down, na 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 na, let's go to the sun, yeah, 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 and shine, shine, shine. Pasan los meses y desapareces, sí. Te encuentro una vez, te pierdo dos veces. Lo analicé, medité y viajé. Y cuando desperté, lo internalicé y evolucioné con creces. Puede que de vez en vez expanda mis alas como un ave o la de como un pez que desaparece. Me desestresé porque ya pasó y dejé atrás el peso de mis estupideces. ¿Ves cómo todo vuelve? La rueda gira, se mueve un ciclo en eterno espiral. Solo respira porque en cada golpe de suerte también hay muerte. Pero en la muerte inerte está la vida. If you feel down, na 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 na, let's go to the sun, yeah, and shine, shine, shine. If you feel down, na 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 na, let's go to the sun, yeah, 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 and shine, shine, shine. Hey primo, pa' serte sincero, lucho pa' autosuperarme, no es lo más importante, ser el primero. Ya estoy en el podio, compañero, le dije adiós al odio, oh God, yo lo dejé en el sendero. Pero por eso espero que alivianes el peso en tu mochila, porque de esta vida somos viajeros. Y si caes por el camino, levántate de nuevo. Cada tropiezo, un aprendizaje marcado con fuego. My brothers and sisters, saldremos de esta. Muchos parlas, charlatanes, creen saber la respuesta. Venden falsa meca, profeta del egoísmo. Tu máxima verdad convive contigo mismo. Detente, respira, medítalo, respira. A un paso está la cima, no te pierdas en el proceso. So detente, respira, medítalo, respira. A un paso está la cima, so take it easy, ma, take it easy. If you feel down, let's go to the sun, yeah, yeah, yeah. Shine, shine, shine. Muchas gracias por quedarse, por estar ahí del otro lado. Hoy Difusión Parlante, entrando en el terreno del rap, ¿no? Un género que no hemos tocado mucho. ¿Qué hemos tenido? Tuvimos folclore, ¿te acordás? Con folclore electrónico tuvimos también con Anaí Arias. Después, bueno, mucho rock and roll. Sonido de sintes también hemos tenido, muchas bandas electrónicas. Pero bueno, ¿tal vez algún conjunto que haya usado el rap como algún recurso en alguno de sus temas? Tal vez para cambiar un poco, para embellecer, pero no alguien que se dedique exactamente a eso. Bueno, y qué mejor que hacerlo, ya lo escucharon recién, hace instantes, en la tanda, con Shine. Y del otro lado, muy amablemente, nos invita a entrar a su casa de manera virtual. Esperemos que próximamente sea, ¿no?, en persona, si nos convida unos vinitos también. Nacho Lanteri, ahí del otro lado, muchas gracias. ¿Cómo va, caballero? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, gente? Bueno, muy bien, todo bien, muchísimas gracias. Y por supuesto que cuando todo esto afloje, serán invitados a tomar un vino a casa. Sí, a full. No. A mí me gusta mucho Termidor o Casa de Tron. Buenísimo, me va a salir económica la... boludo. Pero, porque sí, cuando digo eso, viste, te quedan mirando, loco. Y la verdad que el vino de caja da mucha honra, ¿no? Digamos, no sé, chabón, el Uvita también acompaña, el Clericó. Y ahí me acuerdo mucho de mi época de ir a bailar de joven. Pero bueno, ¿dónde se encuentra, señor Lanteri? ¿Geográficamente dónde se encuentra? Geográficamente me encuentro en los alrededores de la ciudad de La Plata. Precisamente en Villa Elisa. Sí. Y bueno, es aquí mi hogar, así que desde aquí les estoy hablando. Bueno, casi cerca se podría decir, ¿no? Acá Quilmes, así que agarro toda la autopista para allá y en un par de 40 minutos estoy ahí, así que esperen con la copa.
Igual que garrón, ¿no? Cuando tengas que, cuando vas a tocar o ibas a tocar en Capital, ¿no? Porque la verdad que la plata para ir hasta allá es como, uff, qué estrés, ¿no? Es una movidita, es una movidita. Por suerte la ciudad tiene su circuito, entonces me he movido bastante acá, pero bueno, por supuesto que allá está la crema en el sentido de que transcurren movidas importantes y en cantidad. Pero bueno, nada, se sale un ratito antes y ya está, se disfruta el viaje. Igual que picardía, ¿no? Viste, que toda la movida esté allá, yo como que estoy re en contra de todos los lugares en Palermo, ¿no? Digo, ¿qué pasaría si cierran el Roxy Oniceto? Todos los palermistas se pegan un tiro, boludo. La verdad que en el conurbano, en La Plata, hay un montón de lugares y la escena debería ser más amplia, y sobre todo ya entrando de lleno con tu género, ¿no? Recién hablábamos con Andy, ¿no? Que el rap es un género que por ahí nosotros no consumimos mucho acá, pero sí... Hay un montón, es un nicho que creció mucho en estos 10 años, o un poco menos, que gracias a Spotify o a todos estos medios digitales, el género se está haciendo muy fuerte. ¿Cómo ves vos el crecimiento del rap y hacer rap en Argentina? Y el crecimiento, como vos decís, fue exponencial del 2016 para acá aproximadamente. Uh-huh. Sin embargo, sí, los últimos 10 años... se fue consolidando una movida que ya viene, tiene sus orígenes antes en la Argentina, pero realmente ha sido exponencial el crecimiento, sobre todo a partir de la viralización del freestyle y de las batallas. Uh-huh. En las plazas, etcétera, más o menos estarán, calculo yo, entendidos de eso. Uh-huh. Y lo veo, la verdad que el género, la escena más que el género, Lo veo muy bien porque nada, ha empezado a tener una cabida muy grande, obviamente, porque hoy es un género mainstream y pasó a boca de todos y está en todas las plataformas y en cada lista de un adolescente hay una canción de rap o de trap o algo que integre el género. Uh-huh. Así que me da la sensación de que está muy bien la escena actualmente. Y en caso, como estamos hablando recién, de este crecimiento exponencial, ¿cómo fue tu entrada al género? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Y más estando acá, tipo, como decía, tal vez en una escena que tal vez todavía no era tan fuerte ni conocida, tal vez como decías vos, hoy en día, una plataforma digital... Cualquier chico, cualquier persona, nosotros, mi padre, cualquiera, puede directamente tener acceso a esta clase de estilos y muchos otros. Pero más en esto, que está como más popular. En tu caso, ¿cómo te hiciste? ¿Cómo entraste? Si tuviste que hacer una especie de como rito de iniciación, porque lo que yo tenía visto, por lo menos de antes, era que también era como un grupo medio cerrado, era como ellos que pertenecían a esa onda y que hacían esta clase de rimas rápidas, ¿no? Con asertivos de palabra, por eso la riña, ¿no? Que de pronto era como contestarle al otro, pero así, rápido. Cosa que a mí no me sale ni en pedo. Yo tengo que formular dos oraciones seguidas y se me cae el cerebro. sí, bueno, el freestyle vendría a ser como un elemento dentro del rap. No lo comprendo en su totalidad, pero es un elemento que la verdad, supongo yo que muchas partes del movimiento le están agradecidos porque acercó a la gente al rap. Es como que vos entrás por el freestyle o la moda entró por el freestyle en estos últimos tiempos y una vez que entraste en esa decís, bueno, ¿y qué hay detrás de esto? A ver, y empezás a investigar, ah, bueno, rap, artistas que componen y escriben, no solo hacen improvisaciones en el momento, una cultura hip hop, empezás a investigar y hay todo una escuela de trap muy grande en la Argentina y bueno, y por supuesto que después en todas partes del mundo. Mi entrada en particular fue en verdad hace poquito cuando arranco mi etapa solista. Yo venía de proyectos anteriores en los que hacíamos, ¿por qué no también canciones rockeras? Había como una mixtura de varios géneros que en definitiva son los géneros que he mamado yo toda la vida y que amo y que sigo escuchando. Y había cuotas de rap, porque también es otro género con el que yo
nada, me enamoré de la música. Uh-huh. Y cuando decidimos dejar ese proyecto, encaro mi proyecto solista y dije, bueno, voy a ir más estilísticamente con esto, un poquito más desarrollado, voy a ir un poquito más a fondo con esto, y ahí entro yo en la cancha, digamos. Claro. Sí, aparte estuvimos chumeando un poco tu trayectoria, también pasaste por otro género, ¿no? Digamos, coqueteaste también con el reggae, y a veces creemos que, por eso son ideas nuestras, ¿no? Como que hay géneros que no se pueden cruzar, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, todo es tan mixto, todos pueden jugar con todo, ¿viste? Pero bueno, siempre hay un fundamentalista que sale, pero, en fin, ¿vos cómo fue esa mutación, ¿no? De ese género también tan fuerte como es el reggae? Y ahora decir, bueno, hoy mi camino va por este lado, ¿no? Que imagino que por ahí después pasa el tiempo y pinta el heavy metal, ¿viste? Qué sé yo. Pero bueno, ¿cómo fue esa transición? ¿O por qué? ¿Cómo devino a eso? La verdad fue una transición bastante armoniosa porque encuentro similitudes en el género. Y sobre todo lo que me pasa a mí es que naturalmente integro elementos de cada género. Por ejemplo, hay una canción mía que se llama Ave Fénix, que es el sencillo anterior a Shine, el que comentaban ustedes, uh-huh. Que si bien desde el punto de vista del beat tiene como una cuestión más reggaetonera, tiene partes de rima, que eso le da como una esencia más rapera, escuchás fraseos o escuchás la letra y tiene como una impronta reggae, ¿viste? Como que viene de una escuela media ahí. Uh-huh. Entonces, yo por ahí no entiendo lo que vos decís, hay gente fundamentalista y las respeto también, y por ahí dicen, ¿qué hace este chabón? Pero me parece que se trata de eso también, porque en definitiva los géneros están puestos ahí para, como todo lo que hacemos los seres humanos, para dar un nombre, para interpretar, y en definitiva la música es mucho más amplia que eso, entonces me gusta jugar un poco con todo eso. Y quizás salgan cosas interesantes, y quizá no, pero bueno, ahí está el flash del juego también. Y ahí, en esa fusión, ¿vos cómo te sentís en la fusión? ¿Buscás también el tema de salir del confort con esto? ¿O preferís jugártela menos, tal vez? Porque también la forma que tiene el estilo de tratar la parte vocal es también muy particular, ¿no? Entiendo yo, porque por ejemplo, si tenés mucho cambio armónico, mucho ritmo ahí, ya ahí la voz empieza a chocar más, porque claro, tenés muchas palabras al mismo tiempo, no podés variar mucho la variación tonal entre muchas palabras al mismo tiempo, porque claramente uno se muere en el medio. Pero, ¿cómo es eso? ¿La adaptación vos con otros estilos? Si buscás algo que te es cómodo, o si buscás ese desafío. ¿Y hasta dónde se busca el desafío en esta clase de participaciones? Y el desafío yo creo que eso está en cada artista y en cada persona, en verdad. Me parece interesante esto que tocás desde la armonía, porque es cierto que quizá el rap más tradicional en cuanto al fraseo y a esta cuestión hablada y de la rima, puede montarse arriba de armonías complejas entonces a mí lo que me gusta también es jugar un poquito más, ir más a la melodía, ¿viste? Claro. Que esté esa parte más hablada o más del rap old school, pero también ir a la melodía, tratar de cantar un poquito, quizá un estribillo cantado. Entonces por ahí también se lucen más las armonías. Sí. Yo vengo de la escuela de la guitarra también, entonces muchas veces cuando agarro un tema y empiezo a componer, compongo una armonía y después me sumo a esa armonía. Entonces ahí se dan esas cositas también, ¿viste? Que decís, bueno, el chabón está rapeando, pero bueno, hay una armonía, ahí hay cuatro o cinco acordes, hay una parte B, hay un estribo. Me gusta jugar con eso.
¿Y cómo ves a los pibes que están arrancando ahora? ¿Cuál es el mensaje en sí o en qué consiste el rap? ¿No? Porque por ahí tenemos una cultura muy, muy yankee, ¿no? Muy de, no sé, de Eminem, ¿o viste? De esa época, o de esos raperos, o 50 Cent, que están ahí todos enfierrados con las cadenas, que el blanco no puede hacer rap. Viste que antes se creía eso, de hecho a Eminem le costó mucho, pero después, mira, se juntó con los mejores. Pero acá en Argentina, ¿viste? Siempre nosotros por ahí, ¿viste? Miramos afuera, ¿viste? O comparamos con el rap de afuera, o mismo con el trap de afuera, pero acá en Argentina, ¿vos creés que tenemos ya nuestra identidad del rap? ¿O como que siempre queremos imitar un poco afuera? Mirá, yo lo que creo es que hay como una cierta, no te diría imitación, pero bueno, al tener orígenes o raíces en otro país, en otra cultura, se imitan cosas sin querer. Pero sin embargo, en este momento yo te diría que la Argentina tiene su impronta propia. Tanto en el rap como en el trap. El trap argentino, por ejemplo, en este momento es un trap que tiene una impronta propia y tiene una impronta rockera, justamente. Y en cuanto a las personalidades de los artistas y eso, viste, hay una cuestión cultural que es muy de la zona, del lugar. Entonces eso queda impregnado en las canciones, y me parece que en Argentina en este momento se puede decir que el rap y el trap y el movimiento urbano, si se quiere, aunque está en disputa este nombre, es argentino. O sea, el rap hoy acá es argentino. Y ahí, cuando vos arrancabas, ¿no? ¿Cómo te veían cuando empezabas a tirar estos recursos? Porque, me parece que... ¿Lo escuchás bien vos, Nacho, o soy yo? No, escucho a medias. Ah, okay. Bueno. Siga, Mariano. No, también. Bueno, viste la conectividad. Y eso que estamos cerca de Quilmes a La Plata, no debería haber tanto quilombo. Y hoy por hoy, ¿cómo haces? Porque, por ejemplo, yo hoy hablé con Antonella, tu prensa, el hecho de... Yo le dije, che, ¿puedo hacer un acústico? Y me dice que no. Bueno, ¿se complica? O sea, si yo me imagino, ¿no? Viste, una guitarra, fogón. Ustedes, ¿no? ¿Cómo, el género, cómo se puede defender en vivo? O sea, sí o sí necesitas una pista. ¿Cómo hacen? Mirá. Quizá las personas que hacen rap y que se suben a una pista sí o sí tienen que defenderse con una pista, lo pueden hacer a capela, por supuesto, o también hay muchos artistas que deciden armar su banda. Yo en mi caso soy violero, te puedo tocar una canción de las que hago en la viola, pero no lo hice porque no tengo las violas acá, las tengo en la sala, en La Plata. Y por otro lado no tenía las pistas sin la voz, no me las pasaron nunca los productores con los que trabajé, claro. Entonces por eso no me animé a hacer eso, pero si no, encantado, es lo que más me gusta, imagínate, siempre. Sí, igualmente creo que dependen de eso, ¿no? De la pista. Bueno, vos zafaste porque sos violero también, pero ¿sabes que nunca escuché un rap en viola? O sea, creo que ahora que me pongo a pensar, nunca había un artista acompañándose la criolla y rapeando, pero sería una linda experiencia, así que lo agendamos. Y ahora con el tema, viste, pandemia, shows, ¿cómo venís con eso? ¿Estás craneando cuando termine todo esto? ¿En algún lugar aire libre? ¿Tenés algo más o menos ya craneado y cerrado? Y mira, te soy sincero, estaba armando mi banda antes de que suceda todo esto, entusiasmadísimo porque, bueno, ya te digo, estoy grabando, produciendo, sacando nuevas canciones y las quería llevar al vivo. Este es lo que a mí, la verdad que dentro de todo el proceso de un cantante, de un artista, la parte del show en vivo es algo que disfruto muchísimo. Y me quedé con las ganas, ¿viste? Me quedé con ese sinsabor de no saber, la incertidumbre de no saber cuándo va a volver a ser. Sí te digo que es una proyección que hago, que cuando todo se normalice, salir a tocar o adaptarme a cómo se den las propuestas, sí, te puedo decir que vamos a salir. Bueno, esperemos eso para todos los artistas, ¿no? Porque venimos hablando con un montón ya hace
desde que empezó esto, ¿no? 6 meses y es como, dale, boludo. Igualmente, todos al comienzo de la cuarentena coinciden en que tuvieron como un estallido de inspiración, ¿no? Digamos, como, está bien, estamos encerrados, nos queda otra que componer. Ahora ya fue, ¿no? Ahora ya no quieren componer más, quieren salir a tocar eso. ¿A vos cómo te pegó los primeros meses? ¿Te pegó por ese lado de, bueno, te van a escribir todo lo que me está pasando y ahora te querés pegar un corchazo? No tan así, pero sí la parte de del corchazo, no, mentira, sí la parte de la inspiración de parar un poco con las rutinas con las que venía y de repente tener tiempo y tener eso, tiempo, sí, me pegó ahí como un viaje de inspiración. De hecho, bajaron varias canciones. Shine es una canción que compuse en cuarentena y está inspirado un poco en reflexiones que me llevó toda esta situación. Por suerte se pudo también grabar y filmar y salió fresca. Es una canción que es bastante fresca porque nada, refleja lo que me atravesó en este momento. Pero con respecto a lo que decís, sí, la primera instancia de la cuarentena fue bastante, bastante inspiradora. Bueno, esperemos que salgan más singles. ¿Dónde te pueden seguir acá? Digamos, YouTube, Instagram, ¿dónde te encontramos? La red principal que uso es Instagram, así que ahí estoy como Lanteri Nacho. Y bueno, después por supuesto YouTube y todas las plataformas digitales se puede encontrar mi música. Excelente. Bueno, Andy, si estás ahí del otro lado, a ver, da señales de vida. Sí, espero que okay, escuchen. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno. ¿Con qué nos vamos a la tanda? Porque ya que tenemos su música, próximamente lo queremos de vuelta para que nos regale música en vivo. Pero, ¿qué tenés ahí, Andy, para ofrecernos a ver de Nacho? Mirá, habló de... Ya hablamos de Shine, que fue lo primero que escuchamos. Habló de Ave Fénix. Vamos a escuchar a Ave Fénix. ¿Ave Fénix? Bueno, creo que dijiste Ave Fénix, ¿no? Sí, bueno. Nacho, muchas gracias. Nosotros nos vamos a la tanda escuchando Ave Fénix y quédate que ahora seguimos con más Difusión Parlante. Chau, tanda y volvemos. Gracias. Chao, gente. Sonrisa en el tiempo. Yeah, yeah. No intento olvidarte. Es que ya no quiero evitarlo. No, no. Y volaré en el cielo, llegaré a la luna. Renaceré del fuego como el ave fénix. Sí. Caminaré en el agua, te veré en la bruma. Regresaré a la tierra y llegaré hasta vos. Dime cuando estés aquí. Mírame a los ojos cuando te cante. Dime si es que aún sigo en ti. Sí, yeah, yeah. Háblame y di que querrás amarme. Templo, tu brisa en este viento. No, no, no intento olvidarte. Es que ya no quiero evitarlo. No, no, no. Y volaré en el cielo, llegaré a la luna. Renaceré del fuego como el ave fénix. Sí, caminaré en el agua, te veré en la bruma. Regresaré a la tierra y llegaré hasta vos. Soy como el ave fénix. Por la bóveda celeste, de norte a sur, este a oeste del Nadir al cenit. Mis alas de fuego trazan su curso en el cielo de la ceniza. Retorno a la vida, regreso a mi vuelo. Ah.
busco mi verdad, lejos de la ciudad, en otro espacio, tiempo, tiempo, te digo ah, busco mi verdad, lejos de la ciudad, soy libre como el viento, y volaré en el cielo, llegaré a la luna, renaceré entre el fuego como el ave fénix.